pizarra favorece el equipo azul. A continuación, Johnny Magallón contra Yoridán Martínez. Los dos están buscando su primer punto del día. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Yoridán contra Johnny Magallón. Esto también se ha convertido prácticamente en un clásico. ¡Empujan los dos! Familia Hexatron, hierba mala nunca muere. Una de las frases más populares de Aurelio Casillas, que está más vigente que nunca, porque el Señor de los Cielos está de vuelta. Luego de 7 exitosas temporadas, regresa la serie número 1 de la televisión hispana, con más acción y emoción que nunca, el martes 17 de enero, a las 9, 8 Centro, por Telemundo. Yoridán llega primero al área de la puntería. La recta de 90, papá. Le grita el vaquero, la recta de 90 millas. Tira a colocar y falla. Ahora sí, derriba el cubo. Tranquilo. Tranquilo, Manolo. ¡Nos fuimos! Tranquilo, papi, que está muy pegado. Buena batalla hasta el momento. ¡Bien! Derriba a Yoridán, sin ángulo, y así derriba. Ya tumbó los cubos. Tiene los 6 cubos en posición, Johnny Magallón. Derriba a Yoridán. Termina, Capi, termina el tiro. Casi se caía un cubo por vibración de Yoridán. Le pegó a ese cubo. Ese. Complicadísimo el disparo de Yoridán, el único, con mucha precisión. Ida y vuelta para Johnny Magallón. Tú la tienes. Lanza los sacos de arena a la línea. Aprovechará Magallón. Derriba a Yoridán, le quedan 2. Derriba a Magallón. ¡Victoria para Yoridán Martínez! ¡Allí está! ¡Punto para Yoridán Martínez, para el cubano de Fontana, California! ¡Es el quinto punto del equipo azul! 5-3 la pizarra, punto de Yoridán Martínez. 5-3 la pizarra favorece al equipo azul. A continuación, Yamilet Peña contra la Pantera Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Busca descontar Yamilet en la pizarra. Aquí está la dominicana de Nueva York contra la mexicana de Miami. Han llegado a un punto de la competencia en el que todos los atletas están finos en el área de la puntería, en los recorridos. Con todo, Yamilet. Leve ventaja para ella. Se fueron las nubes. Ha regresado el radiante. El sol de todos los días en las arenas más feroces del planeta. ¡Eso, vamos! ¡Buen ritmo! ¡Excelente, Yamir! La verdad es para quitarse el sombrero, ponerse de pie. Las mujeres ya clasificadas, cualquiera podría decir que se van a dosificar. Que van a su paso. Pues no, aquí lo están dejando todo. Las 4 mujeres rojas y Denise Novoa, la única mujer del equipo azul. Derriba a Yamilet y se caen 2 cubos, pero hay uno que lo tiene que colocar. El segundo cubo que derribó o que se cayó tiene que colocarlo. Porque golpeó uno y con esa vibración se cayó otro. Eso fue lo que sucedió. Sí, sí. Regresa Denise y aprovecha a Yamilet para buscar los sacos de arena. Aquí viene la gimnasta olímpica y profesional. ¡Eso! Derriba a Denise, derriba a Yamilet. Es importante aclarar a la familia Hexatlón que si un cubo es derribado y cae en la mesa, pueden seguir lanzando hasta derribarlo y que caiga en la arena. La mesa tiene que quedar totalmente limpia. Están iguales. Atenta mirada del equipo rojo y del equipo azul. ¡Eso, Marcelo! ¡Derriba a Denise! ¡Derriba a la Pantera! ¡Derriba también a Yamilet! ¡La Pantera le queda una! ¡Le queda una! ¡Le queda una! ¡Le queda un cubo! ¡Rosó el cubo! ¡Ahí va! ¡Fuga! ¡Denise por la victoria! ¡Arribita! ¡La tiene que poner! ¡Lo tiene que colocar! ¡Derriba Yamilet! ¡Golpeó ese cubo! ¡Aprovecha, Yamilet! ¡Lo tenés! ¡Lo tenés! ¡Mirá! ¡Ahí hay una! ¡Yamilet buscando los sacos de arena! ¡Le queda uno a Denise! ¡Lanza, Yamilet! ¡Derriba!
se fueron los sacos al fondo del área de la puntería. Se mueve la plataforma. ¡Denis! ¡Yamilet! ¡Vaya! Un pequeño empujón le falta a ese cubo. ¡Yamilet! ¡Dale, dale! ¡Allí está! ¡Punto para Yamilet Peña! El día de hoy en el circuito de hierro y está la dominicana de Nueva York. ¡Punto para el equipo rojo! ¡5-4 en la pizarra favorece el equipo azul! Un punto a la diferencia, muy pareja la batalla el día de hoy. A continuación, Javier Cintrón contra Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! Para Elías Tirado tratando de sacarle en los primeros metros. ¡Ventaja Javier Cintrón! Aprovechando Elías su velocidad para sacarle ventaja a Javier Cintrón. Entendiendo que no está al 100%. Entendiendo que en este circuito se lesionó su pierna, su rodilla izquierda. Pero también entendiendo, al igual que todos los atletas del equipo azul, que si Javier llega al área de la puntería y se le da ventaja, puede llegar la victoria del hombre de los puños, del hombre, el campeón de la quinta. Ahora al área de la puntería. Llegó primero Elías. ¡Derriba Elías! ¡Derriba Elías! Tiene la ventaja Elías. Y Javier golpea, pero no se cae el cubo. Ahora sí. Y se cae el otro, pero cayó en la mesa. Termina de caer el cubo de Elías de manera correcta. Javier decidió colocar el cubo en posición. Golpea. Le quedan tres a Elías. Ese, Diego, ese. Ahora. Elías. Derriba Elías. Tranquilo, papi. Le quedan dos al Tarzán Boricua buscando el sexto punto del equipo azul. Javier. Vaya. Derriba Javier. Es importante aclarar a familia Exatron que si un cubo es derribado y cae en la mesa, pueden seguir lanzando hasta derribarlo y que caiga en la arena. La mesa tiene que quedar totalmente limpia. Javier derriba. Buena Jay, buena Jay. ¡Ahí, ahí hay cuatro! Regresa el Tarzán de Barranquitas. Le quedan dos cubos. Lance Elías falla, lance Elías, derriba Elías, le queda uno. Javier se apura. Lanza sin ángulo. Elías por la victoria. ¡Vaya, Elías! ¡Jay lo tiene! ¡Jay, Galina, que se lo cae! Javier sigue intentándolo. ¡Allí está! ¡Elías Tirado! ¡Con el brinco, con el grito! ¡Peleco! ¡Elías Tirado! Sexto punto para el equipo azul en la batalla por la Villa Exatlón. Al equipo azul en el circuito de hierro. Semana 14, semana crucial para los caballeros. Se define el grupo de 5 hombres que estarán en la semana final. A continuación, Johnny Magallón contra Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Chuy! ¡Bajito, bajito, arriba! ¡Bajito! El brinco de los dos se agacha nuevamente. ¡Bueno, mi Chuy! ¡Qué lindo, campeón! ¡Vamos! ¡Eso arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Interesante lo que va a suceder cuando termine la carrera, cuando termine esta batalla el día de hoy. Y para eso vaya a exatlon.eu.com para ver cuál será la reacción del equipo rojo y del equipo azul. En este momento, el equipo rojo está en la línea de Exatlon. El equipo azul está en el incómodo campamento. Está en juego por última vez en la temporada, la comodidad. La comida, la cocina, el área de recreación, la piscina, todo lo necesario para la recuperación. La semana final, todo.
todos los atletas juntos en la villa. Con furia, Carlos. Pero de cara a lo que viene el día domingo es importante tener buen descanso. ¡Derriba, Chu! ¡Eso, derriba, Chu! ¡Vamos! Buscando su primera victoria al igual que Magallón el día de hoy. Déjalo, déjalo. Vamos, Chu, está bien. ¡Decir esto! A esta altura de la batalla es raro, es complicado. Así como lo escuchan con el marcador 6-4, Magallón no ha ganado y tampoco Chu. Tiene que colocar el cubo en la posición correcta otra vez Magallón. Ya lo hace, porque se había caído ese cubo por vibración. Venga, que cuente, ya lo tienes, repite. Venga, Capi. Cerradito ahí. Eso. ¡Esa! Ahí, ahí, venga. Eso. Golpea Magallón. Eso. No se cae el cubo. Seguridad, Capi, seguridad. Eso. Atentos todos en el equipo rojo, todos de pie. Mirada atenta de la Pantera, se pone de pie la Pantera, también Elías. ¡Derriba, Chuy! Ahora todos de pie, seguramente usted también en la casa. Señoridad Martínez le da indicaciones a Chuy. Hay un saco en el fondo del área de la puntería. ¡Métele, métele, métele, métele! ¿Cómo ha quedado ese cubo? ¡Chuy lo tumba! Magallón, le quedan 5. ¡Buena! ¡Magallón derriba! Respira, mi Chuy, tienes mucha ventaja. Respira tranquilo, cada lanzamiento respira. Todo el equipo rojo apoyando al Capi. ¡Eso! ¡Chuy, Chuy, Chuy, Chuy! ¡Su primera victoria del día! Para el séptimo punto del equipo azul. En la batalla por la villa, arriba el equipo azul 7-4.